Egunon Danori, buenos días a todas y a todos. Veis que hoy, Josema, no me he olvidado del micrófono. Pero justito, justito, ¿eh? Menos mal que me has avisado. Un día más aquí, con todas y todos vosotros, este lunes 27 de abril. Un abrazo súper grande a todos los que celebráis San Prudencio, todos los alaveses y alavesas, Batesere Gasteiz, y bueno, también a otros pueblos que lo celebran como Matiena, que este año va a ser un poco difícil, ¿no? Pero sobre todo a todos vosotros, a todas las alavesas y alaveses, Egunon. Egunon, Egunon. Como todos los días, un montón de gente que nos seguís en este directo y en este chat desde Cáceres, desde Doñana, con lluvia además en Doñana, desde Bilbo, desde Las Arenas, desde Allariz, como no, bueno, desde Terrassa, Beasain, Barcelona, Iruña o Pamplona, Santurtzi. Bueno, todos los que y las que nos escribís. Que si no fuera por vosotros, pues sería más soso, ¿no? Todo esto de las transmisiones. Tenemos aquí los protagonistas, que son las aves. Pero sobre todo vosotras y vosotros, que desde vuestras casas nos seguís todos los días. Sin vosotras ni vosotros, pues sería una sosez. Ahora mismo podemos escuchar el tren. Y bueno, esas bonitas fotos, Beatriz. Una foto muy chula de estos vencejos que están llegando poco a poco. Que la semana pasada aquí fueron los primeros, la primera vez que los vimos para esta temporada. Podéis escuchar el carricero perfectamente, cómo se escucha al carricero en este momento. Saludos también hasta Fuenlabrada, Esparreguera. Un abrazo muy grande también a todos los que nos escuchan desde Guernica, desde Mundaka, desde todos los pueblos de Euskal Herria. A esta gente que trabaja también por el turismo en lo que es Busturialdea, en lo que es nuestra comarca. Ese turismo que, bueno, pues va a tener que cambiar un poquito debido a esta nueva situación que estamos viviendo, pero que aquí entre todos pues lo volveremos a poner en marcha, ¿no? Entre todas las que estáis vosotros también desde vuestras casas, ya con unas ganas, me imagino que terribles ya, de poder salir, que termine este confinamiento y toda esta situación en la que estamos viviendo, que esta desescalada vaya todo bien. Y que dentro de poco, pues bueno, podamos permitirnos el salir de nuestras casas y ir a conocer primero, por supuesto, estos entornos cercanos que tenemos aquí, ¿no? Nosotros, pues desde aquí, desde Urdaibai, pues empezaremos también por nuestra zona, seguiremos un poquito más hacia el País Vasco y tal, y luego ya también nos moveremos, cómo no, por todas esas autonomías y por todas esas comunidades de todo el Estado español que iremos a visitar. Y lo mismo me imagino que ocurrirá con todos vosotros que vivís en otras zonas que no es el País Vasco, ¿no? Y nosotros aquí, pues poniendo este granito de arena para enseñaros este rincón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Y no solo este rincón, mediante este sitio de aquí, desde este lugar, desde Gauteiz Arteaga, desde el Urdaibai Beer Center, el poder reflejar un poquito todo lo que tenemos en esta comarca, todo lo que tenemos en Busturialdea, en lo que es la reserva de la biosfera de Urdaibai. Lugares preciosos, sí, naturalísticamente hablando, pero infinidad de lugares para disfrutar de la cultura, de la historia, de la naturaleza, gastronomía, bueno, tenemos de todo. Y aquí con vosotros os hacemos llegar toda esta información para que vengáis a visitarnos, ¿no? Y también súper enriquecedor toda la información que nos mandáis vosotros de vuestras zonas, de vuestros lugares de donde nos escribís, desde esa reserva de la biosfera del área de Allariz, de los Aiguamols, de la Albufera en Valencia, de incluso gente que nos escribe desde el Delta, desde Doñana, desde todos esos lugares maravillosos que también hay en la península, que los estamos apuntando en la agenda para... poder visitarlos, ¿no? Ahí va, también nos dicen que hoy es la Mare de Déu de Montserrat. Mira, pues también habrá también mucha gente que celebréis, me imagino, o sea que en estos días tan extraños, que ya creo que nos vamos acostumbrando un poquito, pero que bueno, pues los tenemos que mirar con otros ojos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la vueltita. Y como podéis ver hoy, también un día nublado, como todos los que estamos teniendo estos últimos días, ¿no? Con estas nieblas. Hoy tenemos un par de nubes bajas. Bueno, son... ¡Ay, Monfragüe! Perdón, Marco Antonio, que sí, que también nos escribís desde Monfragüe. Y vos, desde un montón de lugares. Se me habrán olvidado la mitad, porque sé que también nos escriben de Baleares también, de Canarias también, nos seguís. Y bueno, pues hoy un día típico de estos días de primavera, con estas nubes bajas, que podéis ver cómo bajan lo que es hasta medio monte, son estratos nebulosos, que hemos estado hablando todos estos días, esas nieblas que tampoco llegan a fondo de valle, pero que se quedan ahí en media ladera y que nos ponen este típico paisaje, ¿no?, que se puede ver en esta zona del norte, este paisaje que con estas nubes no va a dejar precipitaciones, lo que es durante la mañana, y vemos cómo se están condensando ahí unas nieblas, unas nubes, esos fractus, esas nubes que se descuelgan ahí de esos bosques, por esa humedad relativa tan potente que tenemos, tan grande que tenemos, ¿no? Veis ahí cómo surgen esas nubes que parece que hay incendio, ¿no? Pues hoy hemos amanecido también de esta manera. Según han comentado, va a ir despejando un poquito, como ocurrió ayer. Eso es lo que parece, por lo menos. Aunque veamos todavía estos estratocúmulos estratiformes y estos estratos nebulosos que tenemos en imágenes, que mira, nos han dejado entrever, o por lo menos ver, como todos los días, a Ereñosar, esta mole caliza que vigila Urdaibai, desde donde mira, se suelen poder ver aves rapaces como este, lo que, si no me equivoco, este buitre leonado que aparece aquí en imágenes. Ahora, a ver, es un puntito, una silueta que está volando ahí en la ladera de San Miguel. Bueno, varios,
un par de ellos, que están muy lejos, pero por lo menos para que veáis también que por estas zonas también se puede disfrutar de aves como estos buitres, ¿no? Que se acercan hasta estos altos y andan ahí cogiendo las térmicas. Esos puntitos que veis, ¿no? Un par de ellos, creo que hay dos o tres. Hay días incluso que se junta mucho. Mira, hay tres mínimo, como podéis ver aquí. Cuatro, cinco. Sí, hay varios. Estos que vienen patrullando desde. Estos buitres que vienen patrullando desde otras zonas de aquí del País Vasco, incluso desde Nafarroa. Desde Navarra también se nos acercan, desde Zaragoza. Aves que realizan kilómetros y kilómetros en busca de alimento. Por si acaso me voy a acercar a todas las siluetas que vemos. Parca tú. Y hablando de otros rapaces, aquí nos preguntan. Lo tenía guardado, pero venga, le voy a decir algo. Me pregunta Marco Antonio a ver qué sabemos hoy de las pescadoras. Pues mira, no me aguanto y os voy a decir. No sé si va a ser. Yo estoy súper ilusionado y toda la gente que estamos por aquí también. Pero hoy estoy esperando fotos, que os las voy a enseñar nada más que me lleguen. Hoy tenemos una bonita sorpresa. Me ha llamado un compañero, un guarda forestal de aquí, que trabaja en Urdaibai, que ha trabajado mucho con las águilas pescadoras, ha sido director del proyecto del águila pescadora, y me han comentado hoy que le han dado el aviso que se ha visto el águila pescadora Roy N3 y que se la ha visto con compañía, que se la ha visto con una hembra, se la ha visto una hembra, con una hembra, con una anilla, con una anilla francesa, como dice Violeta. Roy, creemos que ha ligado. Y vamos, me ha dicho que por favor vaya preparando la botella de chacolí, y desde luego que la he metido en el frigorífico. Es verdad, ese chacolí tan bueno que tenemos aquí. Uy, no sé qué son, pero qué cantidad de aves aquí en, al lado de la ermita. No sé si la estáis viendo, son pequeñas siluetas que me están dejando un poco. Parecen cornejas, pero tantas. Mira, muchas veces mirando. No sé, tiene pinta de cornejas, pero es que tantas cornejas juntas así. Pero sí puede ser. Pues sí. Parece ser que Roy ha ligado. N3 creo que ha ligado. Además, mira. Hemos estado hablando que, bueno, ya os comentaré luego con las fotos y demás, a ver si para la tarde consigo algunas fotos. Chovas, pero es que aquí chovas no tenemos. Es muy extraño que haya chovas aquí, pero bueno, oye, es que así como andan volando y así, es que tienen toda la pinta. Dios, sí, Víctor nos ha comentado chovas, pero se han podido acercar, pero yo sería la primera vez en Urdaibai que vería chovas, pero esos picados que están haciendo y no sé. Ya, mira, Vicente también dice lo mismo desde su casa. No sé, me ha extrañado muchísimo, pero bueno, todo puede ser, oye. Aquí siempre pasan cosas nuevas, ¿no? Y por ejemplo, hoy tenemos el notición de la. Vamos, es como para hacer una telenovela. De que a Roy, a N3, se le ha pillado con una águila pescadora hembra en el nido. No sabemos qué es lo que ha estado haciendo, pero por lo menos que esa águila pescadora que está en el nido es una hembra que tiene una anilla francesa. Tenía una anilla francesa y en estos momentos ese compañero está intentando leer las inscripciones que tiene esa anilla para poder saber
para poder saber de qué águila pescadora se trata, de dónde ha nacido. Y tiene todo muy buena pinta, porque esas águilas pescadoras nacidas en Francia están muy cerquita de aquí. Hay una población en el Foguet d'Orléans, al oeste de París, en Francia, una población de águilas pescadoras, donde todos los años también se anillan las pescadoras, por lo que podría ser una de esa zona, y sería una candidata perfecta, y además cuadraría para que formara pareja con Roy. Sería todo un puntazo, sería seguramente en la época en la que estamos, ya bastante entrado abril hacia mayo, probablemente puede ser una águila pescadora joven que haya estado pasando sus dos primeros años de vida en sus zonas de invernada africanas o del sur, y que ahora pues empiece a subir, y que por ejemplo pues este macho Roy haya podido, entre comillas, interceptarla, y espero que le haya gustado. Oh, sí, vamos a cruzar las patas o las garras y a ver si surge algo serio, pero que tiene muchas posibilidades. Y además, mira, he estado hablando con algún compañero también ahora mismo, sería la mejor época ahora para que pudiera ocurrir algo así, ya que en estos momentos la gente estamos en el confinamiento, el estuario ahora en estos días es un lugar muy tranquilo, donde, ¿por qué no?, bastante más tranquilo que cuando hay gente y que se realizan actividades dentro del estuario, por lo que puede resultar ser incluso un lugar apacible para formar pareja y empezar en marcha con ese nido que le encanta a Roy, que está justo aquí donde estoy enfocando, detrás de este monte, detrás de este bosque, en una plataforma en la mitad de la marisma. Os voy a preparar así un poco de telenovela sobre el águila pescadora, sobre el Roy, ya que tenemos un montón de imágenes y demás, y a ver si consigo la exclusiva de las fotos hoy, por mediación de nuestro compañero, de Aitor, y os los puedo enseñar en directo. Ya os voy a montar alguna historita para que sepáis toda la historia de Roy. A ver si me da tiempo para ir a la tarde, porque hoy lo que os estoy hablando ha sido una cosa que estoy hablando desde hace prácticamente media hora, tres cuartos de hora, que me han llamado para dar la noticia, ya que nosotros también estamos confinados, a mí no me da para salir hacia el estuario exterior, pero como bien sabéis, hay gente que está trabajando desde sus casas y que puede ver también eso, y como no, los guardas forestales, que al ser servicio, como es, ahora no me sale la palabra en castellano, indispensable no es, pero sí, pues un servicio indispensable, pues han estado en marcha durante el confinamiento también, ya que están realizando su trabajo. Y pues ahí nos quedamos con la cosa de las chovas, pero se me hace muy raro que sean chovas, ¿eh? Hoy lo que... Y aquí me comentan a ver si alguien sabe cómo distinguir el sexo de un águila pescadora. Pues, a ver, hay un montón de... No voy a decir maneras, ¿no? Pero sí que hay algunas características que se suelen utilizar, pero que son, la verdad, muy difícil, incluso los expertos muchas veces, pues, suelen fallar. Nosotros, los trabajadores esenciales, es que ricasco, Beatriz, o imprescindibles también. Sí, al final tenemos tantos idiomas que vamos saltando de un lado para otro, y se agradece, no sabéis cómo os agradezco que me corrijáis, incluso muchas veces, porque a veces tenemos unos tics que se nos meten
unas palabras que las usamos incorrectamente. Os agradezco un montón a todos y a todas, por supuesto. Y lo que estaba comentando sobre el sexo de las rapaces, ¿no? Pues es también como el sexo de las ángeles muchas veces, ¿no? Que, casi, muchas veces muy difícil, pero sí hay unas características. Sobre todo está el tamaño. Uy, mira, creía que eran gaviotas reidoras, y aquí podemos ver estas preciosas garcillas bueyeras, como si fueran las gaviotas reidoras que suelen estar ahí en el nido, en el fondo, con estos zampullines que están alteradísimos estos días. Y aquí veis lo equilibristas y lo artistas que son estas garcillas bueyeras. Esta de la derecha, ya con el plumaje anaranjado, ya nupcial, ya dentro de poco preparadas para comenzar con su colonia de cría de la isla de Ízaro. Voy a bajar un poquito el micrófono porque tenemos el viento que está pegando bastante fuerte. Un viento que ahora mismo ha cogido componente de noroeste. Estas garcillas bueyeras que vimos ayer, esplugabois, garza mediana en galego, era lerchuncho itzaina, cattle egret en inglés. Estas garcillas bueyeras que se están extendiendo, por lo menos por aquí, por la zona norte, prácticamente hace unos años ni las veíamos. Y sí, perdonad que se me suele ir la olla un poquito. Hablando de las águilas pescadoras, las hembras, tamaño. Las hembras bastante más grandes. Nosotros aquí, cuando empezamos con el proyecto de la pescadora, pues empezamos a aprender también cosas de esas, ¿no? Y a ver si encuentro algunas águilas pescadoras del proyecto. Solo que, claro, debería ser comparativa, ¿no? Y en el campo, cuando ves un águila pescadora, si no tienes nada para comparar el tamaño, pues muchas veces nos lo comemos, ¿no? Con patatas, y nos puede parecer una hembra por tamaño, pero si no tenemos para comparar, malo, malo. Ahora, si vemos dos que están en un nido, por ejemplo, ahí ya podemos empezar a hacer comparaciones. Aparte, las hembras también suelen presentar un pecho más oscuro, más marrón. Ese pecho blanco que suelen tener normalmente, pues tiene también unas pintas marrones. A ver, voy a intentar encontrar algunas fotos de pescadoras. A ver, solo que identificadas. A ver, voy a poner algunas aquí, algunas fotos que se puedan ver bien, si nos deja ver el perfil. Tenemos un montón de fotos, eso es verdad. Como estas del proyecto, aquí veis una cuadrilla de pescadoras NR, NX, 32, que aquí podemos ver también que está aquí. Todas estas pescadoras que son juveniles, como podéis ver en el plumaje, son del mismo año, con estas bandas blanquecinas que tienen alrededor de todas las plumas, totalmente diferentes a los adultos, que voy a intentar encontrar algunos adultos, para poder. A ver, todas las pescadoras me vienen aquí. Un segundo, voy a intentar. Mira, por ejemplo, vamos a ver el marrón ese. Voy a enseñaros dos, por ejemplo. Esta que está aquí, que es U11. ¿Veis el pecho, el marrón este que tiene? No sé si era macho o hembra. Os voy a enseñar diferentes. U05. Con este plastón marrón. U00. Esta sí creo que era hembra. Y se le ve ahí como bastante más marrón. Son todas las águilas pescadoras que ha habido aquí. Os voy a enseñar también, cómo no, a
este que lo conocéis ya. Este es Roy N3, un macho. Veis que no tiene tan, tiene mucho más blanco lo que es el pecho y no tiene tantas manchas marrones en el pecho. Esta es una foto ya de cuando volvió. Podéis ver que ya no tiene las típicas bandas blancas del plumaje juvenil. Os voy a enseñar también a otro macho. Este es N4. Es este el macho que está ahora mismo en las Landas, criando, que ha criado ya. Este es el primer macho que del proyecto que ha criado y que ha tenido, por ahora que sepamos, 3 crías. Este año a ver si tenemos un poco de suerte también y sale para adelante. Que llegó el año 2015, hermano de Roy, pero creo que un poco más guapo igual, porque este nada más llegar, bueno, se ligó una chica corsa, una águila pescadora corsa, y con él ha tenido descendencia en las Landas, en Francia. Este también es un macho. Y os voy a enseñar una hembra pecero, creo que era una hembra. Ahí sí, era una hembra además gigante. Era grande, pero aquí no se puede ver el tamaño, ¿no? Pero me gustaría ver, a ver, P1, no, P1, mira, aquí este es Churico. Cuando en el primer año de vida, Churico, esta águila pescadora que está... Esta águila pescadora que está ahora mismo en Bahía de Santander, que también tiene pareja, que el otro día nos dijeron que estaba en el nido. Pues mira, cuando era jovencito, antes de irse a África, este era Churico, P1. O sea, tenemos aquí, como para hacer, bueno, historia de todo, sobre todo este Churico. Además, es curioso, ¿eh?, que estas pescadoras del primer año, del 2013, muchas de ellas todavía siguen entre nosotros y son las que están dando los primeros pasos. Nos faltan las otras pescadoras, como las del... A ver si está aquí. Esperar un segundito. No, me faltan las del 17, que sería U18, que por ejemplo el otro día apareció en las Landas. Y a ver... No, es una pena que no tenga aquí... A ver, alguna pescadora hembra, joder, para poder ver. Bueno, os lo voy a preparar y una tarde os enseño, o una mañana, todas las historietas. Y os dejo con este Churico. Pero lo que comentáis, dos juntas se pueden comparar, pero de una en una, pues muchas veces fallamos. Yo me acuerdo que el primer año normalmente se ha intentado, bueno, no voy a mentir, el primer año de proyecto de la pescadora se intentó traer más machos que hembras, porque son los machos quienes muchas veces interceptan a las hembras que están en migración de otros lugares. Los machos son súper filopátricos, siempre se acercan hasta el mismo lugar, las hembras también, pero pueden ser interceptados por los machos. Y esperemos que eso ocurra hoy, estos días, con esa hembra y con Roy, ¿no? Voy a escudriñar un poquito por los islotes. Os voy a decir también la actualidad de hoy, que ha sido muy chula. Incluso hemos visto por primera vez también alguna especie que hemos estado esperándola. Enseguida os voy a hablar de ella. Bueno, aquí podemos ver, para hacer el recorrido ya, esta pareja de cercetas que también sigue con nosotros, sorprendentemente, de todas aquellas que había en un principio, incluso 30 y pico, con aquellas cercetas carretonas que aparecieron en los primeros días de misión. Mira cómo ha cambiado, ¿eh?, todo en un mes y bueno, en 40 días, 40 y pico días que llevamos de misión, esta pareja de cercetas que sigue entre nosotros. Ay, que sería un lujo si pudieran criar aquí. O qué envidia nos está dando Manuel también, que desde Badajoz tenía en el telescopio una avutarda. Esa especie no creo
A ver si tenemos suerte, Javi, y es verdad, y podemos ver esa grabación, esa, aunque sea alguna foto que nos manden de Roy con esa pescadora francesa. A ver si tenemos datos científicos para determinar la media de edad en estado salvaje. Hombre, los datos que nosotros barajamos, la gran mayoría son datos referidos al anillamiento, ¿no? El poder ver la qué edad pueden alcanzar, ¿no?, estas aves mediante el anillamiento. Y pues en aves pequeñas pues sí que se tienen bastantes datos, ¿no? Por eso también se suele ver que muchas veces casi prácticamente el grueso de las aves de primer año, 70-75%, dependiendo de qué aves, suelen morir el primer año de vida, el primer año de migración. Lo que ocurre con las golondrinas, ¿no? Sobre todo aves pequeñas, incluso aves grandes como el águila pescadora, ¿no? Aquí, estas son aves reales que están entre nosotros. Y mira, por ejemplo, aquí podemos ver una, dos garzas reales. Coartza euskara, lerchuna euskara, pero ahora no sé si no se le va a cambiar a coartza euskara, bernat pescaire, garza cincenta en galego, grey heron en inglés, garza real, tranquilamente en el islote. Esta garza real y esta otra que hemos visto que estaba justo en el otro lado arreglándose el plumaje, arreglándose además, como más de una vez hemos enseñado, y por supuesto no nos cansaremos de enseñar esas adaptaciones que tienen las aves, esas adaptaciones, como por ejemplo para la gente que, opa, no sé lo que le ha pasado, que se ha alterado un poco, ha estirado el cuello, se ha dejado de peinar las plumas. Pues lo que estaba diciendo, esas adaptaciones que tienen las aves, esta creo que va a salir volando ahora, como las garzas, que es, por ejemplo, esta, la uña de una garza real, que podéis ver aquí, adaptada como un peine. Podéis ver todas las púas como si fuera un peine. Aquí veis esa adaptación que tienen las garzas reales y muchas garzas en las uñas de los pies para poder cuidar su plumaje. Nunca nos cansamos de enseñar. Marco Antonio. ¡Ah! A ver si se ve pájaro moscón por aquí. Sí, se suele ver, pero sobre todo en migración. Hubo algún año que creo, pues no sé todos los años, pero bien cerca de aquí. Por ejemplo, en el humedal de Bolue, que está en Guecho, en Algorta creo que está, criaba el pájaro moscón. Aquí no es que sea habitual, pero en migración, sobre, bueno, en migración, en invernada diríamos, mejor dicho, en octubre, noviembre, es típico verlo en los carrizales y escucharlo. Mira, se ha acercado una cigüeñuela, además está, hasta ahora no la he visto porque veo que tiene una cabeza súper negra, será un macho, y hasta ahora no me ha cuadrado así poder ver de las que hay, de las cuatro. Mira, aquí Íñigo nos manda un vídeo de Roy, según nos dice. Impresionante la uña, por supuesto. Mira, aquí en invierno en Forua, pues en un paseo, mira, voy a aprovechar además para deciros que hace poco
Bueno, se ha realizado desde el gobierno vasco, se ha realizado una pasarela, un camino entre Guernica y Gauteiz y Zarteaga, que es la localidad donde estamos. Una pasarela que va por toda la ría, una pasarela magnífica que en media hora te pones aquí mismo, por ejemplo en el Urdaibaiber Center. Un paseo precioso que podéis llegar en tren hasta Guernica mismo, dejar allí, o si no, pues aparcar el coche en Guernica, en Forua, y utilizar ese sendero que está habilitado por la ría, un sendero que va por la mitad de la marisma. Es una gozada donde se pueden ver estas maravillas de pájaros, como los pájaros moscones que nos enseña ahora Vicente, que fueron sacadas pues este invierno viniendo a trabajar por esa pasarela, ¿no? Que él suele habitualmente acercarse de donde vive andando, como muchos compañeros nuestros, por esa pasarela para acceder al Urdaibaiber Center. Y de paso disfrutar de esas mañanas de invierno. Tú tranquilo, Íñigo, que al final son documentos gráficos que sirven. Y aquí podéis ver este Bilurico Bailón, este archibebe, este Andarríos chico, Culisca chiquía, Chivitona, Camon San Paipa. Y ahora se nos ha ido. Y hablando del pájaro moscón, pues eso, ese pájaro precioso que hace unos nidos colgantes increíbles, un tejedor increíble que luego tapiza con esos vilanos, ¿no?, que vienen de los chopos, con ese plumillón, ¿no?, que sale de la flor del chopo, del sauce. Nos preguntan también a ver si ha llegado el bengalí rojo. No, hasta ahora que sepamos. Sé que alguna vez ha habido alguna escapadita de algún sitio, pero ha sido una cosa puntual. Y en principio no. Y bueno, y preferimos que todavía, por supuesto, que no aparezca. Os voy a enseñar el islote de las espátulas vacío ahora, pero hoy he dicho, hoy no se me escapa. Hoy, justo a la mañana, cuando hemos estado realizando el censo, que han salido cerca de 60 especies, he dicho, mira, voy a grabar un poquito también el islote para que la gente vea cómo está a esas horas de la mañana. Sé que vosotros también habréis estado escudriñando un poquito antes, que he visto que estabais en el directo, pero os voy a enseñar, cómo estaba hoy a la mañana ese islote. Estaba lleno de vida. Ese islote que lo he grabado con nuestra pantalla. Y veis que ahí estaba, había 12 espátulas, creo que eran. Sí, 12 espátulas creo que eran. Y con algunos porrones, con anades reales, con foches. Aquí, por si acaso, lo he grabado, ¿eh? Porque muchas veces voy a decir, jo, a ver si me creen, que sí que estaban. Solo que cuando ha empezado a bajar la marea, han salido. Mañana a la mañana será mucho mejor, ya que la marea estará mucho más alta y la podremos ver desde aquí. Enseñaros también, por la actualidad de hoy, un poco, mira, aquí hemos estado escuchando a este precioso, difícil de ver, ruiseñor bastardo, o cetia ruiseñor, erreka txindorra, euskeras, cetis wobla en inglés, y, como no, en, ahí, el rossinyol bord en catalá. Y según esta guía, el rossinyol bravo en galego, que hemos podido ver. Otras novedades de actualidad de hoy, pues también podemos hablar de que hemos visto collarbas grises, un par de ellas cerca de
cerca del Urdaibai Center, estas increíbles aves que os conté un día cómo viajaban hasta Alaska, muchas de ellas que nos venían desde Alaska cruzando Terranova, Groenlandia, se los plantaban aquí y seguían su viaje hacia el sur de África. Y otras como desde el sur de África, cruzando por Arabia, cruzaban toda Europa, Siberia, y llegaban a las zonas, cruzaban el mar de Bering y llegaban a las zonas de Alaska a criar, uno de los mayores viajes que se conocen de las aves. Ruiseñor de Aigua. ¡Jo, qué buena! Tengo que conseguir esa guía porque, de verdad, muchísimo más bonito. Ruiseñor de Aigua, o de agua, de auga, perdón. Que en euskera sería parecido. Erreka txindorra. Mira, esta es la pasarela que os he comentado, que Vicente nos ha dado una serie de fotos, nos ha mandado. Preciosa la caminata que podéis hacer ahí. Es chulísima, bien señalizada. Os podéis sacar unas fotos brutales. Y como dice Vicente, una mañana cualquiera en el camino de Forua al Urdaibai Center. Os animo a los que no conozcáis esa pasarela, que os acerquéis, aparquéis el coche en Guernica, aparquéis el coche en Kortezubi o aquí mismo y hagáis el itinerario eso. Hay mucha gente que bueno, se suele acercar desde aquí hasta Guernica, y cuando los bares están abiertos, pues tomar un pinchito, un chacolí y seguir. Y volver otra vez, que se hace en nada, en media hora pasaditas. Mira, Antoni nos dice que estuvo por aquí, desde Cataluña. Sois muchísimos, bueno, yo creo que de todo el estado, pero sobre todo mucha gente de Cataluña y de Madrid que os acercáis a estas zonas. Tenemos que contratar a Vicente. Vicente está trabajando con nosotros. Es un compañero mío de trabajo que ahora mismo está trabajando desde su casa. Sí, sí. Y aquí mira la juerga que hay hoy en la muna esta, que separa la laguna de agua dulce de la agua salada. Todos los ánades reales, los lavancos, el colbert con las fochas, las cigüeñuelas, algún bilurico que anda por ahí. ¡Ay, collalba negra, qué chula! Esa no nos llega por aquí. No, no. Para ver esa nos lo hemos tener que mover hacia el sur. Yo la tengo vista, ¿eh? La tengo vista en Aragón. Aquí, mira, ahora se han puesto las garzas en esta zona. Y bueno, ya tengo que ir dando paso a la retransmisión en euskera. Pero podéis seguir, ¿eh? Y a ver si para hoy a la tarde os preparo una cosita sobre Roy. Y bueno, para terminar, todavía no. Quiero enseñaros también otra preciosidad que hemos visto hoy a la mañana. Esta tarabilla norteña en migración, que hemos podido ver hoy desde el mirador del Urdaibai Bird Center. Y deciros también que bueno, hoy, gracias a, creo que ha sido Josema, que me he dado cuenta que no he apagado el micrófono, pero os voy a enseñar cuál es el problemita este. Mira, este es el set desde donde yo emito todos los días, desde aquí, desde el Bird Center, ¿veis, no? Aquí con dos teclados, dos ratones, con los cascos, las guías. Esta es la guía que uso, Axente. Tengo que conseguir la otra, que me gustan más los nombres en galego. Aquí podemos ver el directo de Inguruko Hegaztiak. Aquí es por donde manejo la cámara. Aquí está vuestro chat, que me escribís todos los días. Y escribís todos los días. Y aquí, en esta parte de aquí, está todo el material gráfico que tenemos nosotros, que usamos. Y en esta otra pantalla, lo que os estoy enseñando yo, en esta pantallita de aquí arriba. Aquí, uno por uno, este es el directo, donde yo con este cursor manejo la cámara, por donde
por donde yo quiero. Algún día, mira, a ver si podemos hacer una retransmisión en directo, con vídeo en directo, de lo que yo veo desde aquí. Esta es la cámara de Inguruk Egastiak. Por supuesto, las guías. Yo en este caso estoy usando la Svensson. Y aquí está el problema. Aquí veis este icono, este dichoso icono que está aquí, que es un micrófono con una raya en medio. Pues a este icono yo normalmente, para empezar a hablar, le tengo que pinchar para quitar esa raya y dar paso al micrófono, y que muchas veces lo tengo aquí en una esquinita y yo, pues, se me olvida pinchar. Entonces era, os quería enseñar que muchas veces, aunque esté en silencio, suelo estar aquí. Y luego, pues, otras herramientas que tengo que son indispensables para mí todas las mañanas para realizar los censos, estos telescopios, y este telescopio, por ejemplo, por el que os he enseñado este vídeo de las espátulas, que lo he grabado, esas telepantallas que tenemos en el centro, que nos permite, de las imágenes que se dan en la laguna, en el humedal, pero en grupo, o sea, sin tener que usar los telescopios individuales, ¿no?, que también los tenemos. Desde aquí vamos manejando este telescopio y las imágenes en alta calidad se ven en esta pantalla, donde podemos sacar fotos, podemos grabar un poco de todo. Y cómo no, pues las vistas de hoy a la mañana, con este telescopio que utilizo para hacer los censos, y con esa collal, oye, perdón, con esa tarabilla norteña que ha estado en estos juncos, y con todas esas aves que se nos mueven por este lugar, que es esta maravilla, no por decirlo yo, pero que consideramos maravilla, ¿no? Y ahora, pues, si queréis podéis seguir. Y vamos a empezar con la transmisión en euskera. Os voy a dejar también con unas imágenes también del centro, para que lo vayáis conociendo, los que no conozcáis. Eta hementxe jarraitzen dugu, zue guztiokien, gaurre mikrofonaren oso kontutan daukat, eta badakizue, zuek zerbait ikusten baldin baduzue, zuek segidan bota olako mesutxo bat, eta hola konturatuko naiz. Gaur ere ikusten duzue, zelako udaberriko giroko eguna, Urdaibaiko txokonetan, Bizkaiko txokonetan, jente askorentzat, egia esan, orain ez ezaguna da inguru bat, eh? Bizkaiko jente asko komentatzen dit ez duela ezagutzen, eta beraz badakizue, hau bukatzen danean hurbiltzeko aukera polita izango duzu. Zelenengotatik hasiko gara, suposatzen dugu, inguruko gumeak bizitatzera irtetzen, eta hau hementxe
Bilbotik berroi kilometrotara lekitxorako bidean, Gernikatik lekitxorako bidean, Gautegi Zarteagako herrian leku oso erresa iristeko. Eta badakizue, ba, kotxez espaduzu etorri nahi, zerbitzu publikoa ere badao, autobusena ez hain sarri, baina badaude autobusak ere berzenterren ondoan uzten dutenak. Eta bestela, ostera, lehen ikusteko aukera izan duzu, uste dut, Vicentek jarri ditu hor argazki polit batzuk, erakusteko nola badagoen ere Gernikatik ateratzen den ibilbide bat pasarelekin eta osatuta padura erdi-erditik doana. Eta hemen ikusten dugu, a ber, ontsi ikusiko dugu, uste dut miru beltza dela, silueta ikusi behar izaten dut, baina a ber, ontsi, geldi egoten banaiz, bai, miru beltza. Eta pasarela hori dago, edo ibilbide hori, eta Gernikane kotxe aparkatuta edo forun edo trenez etorrita ordu erditxo batetan hementxe jartze zarete. Oso bide polita. Botatzen baldin baduzue atzera txat hau, hortxe ikusiko duzue nolako argazkiak bialdi dizkigun Vicentek bere etxetik leku horrenak. Eta noski hemen Urdaibain ez bakarrik Urdaibain berzenterra, natura ingurua bizitatzeko aukera paregabia hori bai, baina bertako herriak askok ezagutuko dituzue bai, bo, astuko zaizkit danak, baina 22 herrialdez osatuta dago. Beitu, eskerrik asko Vicente, eta hementxe ikusten dituzue pasarela edo leku horren argazkiak, eta nondik pasatzen dan, eta zenolako bistak eta zelako paisajeak ikusteko aukera eskaintzen duen ibilbide horrek. Benetan egiteko, edozein adinekin egiteko, ikusten dituzue zelako lekuak, padura bertatik, bertako fauna ikusteko, hemen orkatzak ere ikusten dira, hemen Kortezubiko baserri batzuk, noski Kortezubiko herrigunea ere, Santiago Elizarekin hementxe. Eta benetan neguan ere disfrutatzeko aukera ematen duen ibilbidea. Dan hori aholkatzen dizkizu eta hemen Urdaibain ditugun ibilbide hauek. Benetan oinez egiteko primerakoak, Bai, beitu Karmele galdetzen digua trenez joan eskero zein dan geltokia, beitu. Aldo zuen aginda Gernikan gelditu. Pasarrelatik hurbilen dagoena izango litzake institutoko geralekua edo Gernika herrian bertan ere, Eta hartu behar duzue bidea, Gernikako errei orantza, eta Gernikako erreiban dagoen paseo hori Korte Larria ditzen diotena ere, muruetar arte doana, hortik hartu, bai, eskerretik zein eskubitik, Eta ailegatuko zarete foru parera, eta forun ere aldo zuei utzi, erakutsiko dutzuet bestelan, ze errez daukat amenik erakusteko. Forun bertan ere kotxea utzita, edo forun trenen geldituta, foruko estazioan, agian errezago igual, ze hartuko zenuke ibilbide hori, markatuta dator noski, eta hortxe zubi bat aurkituko duzue, gurutzatzen duela oka erreka, kanala, eta hortxe ikusiko duzue zubi horretatik aurrera pasarela hori eta ibilbide hori. Hauxe da, kizu ezta, Urdaibai, Gernikan edozein lekutan utzita ere, hemen estazio kalian, hementxe daukazu estazioa, hementxe utzita, hau da estazioa, hemen ikusten duzuen etxe hau, hemen gelditzen bazarete hartu Azoka kale hau, ez daiz gogoratzen izena Gernikakoak ez dakizkit kaliena, baina Azoka hemen dago. Gainera gaur, beitu, egun seinalatua gaur Gernikako Azoka martxan dago, egon naiz kuskusiatzen, eta komentatuko dutzuet, gaur
Dana, oso ondo antolatuta, 15 bat baserritarren postu daude, danetarik erosteko modua, bai hortuarietatik hasi, bueno, esnekiak, gazta eta ogia, landareak eta danak, bai, inguruko baserritarrak eraman duten gau. Dana, oso ondo antolatuta, seguritate protokolo guztiekin, eta bertoko produktuak benetan merezi dituen, merezi duen plaza bate, eta batez ere orain, ba, konfinamento edo etxeratze egoera honetan, ba, gernikarrak eta ingurukoak daukagu batez ere horretaz disfrutatzeko aukera, baina aholkatzen dautzu eta bukatzen danean urreratu zaitestela horrelako plazetara, baserritaren plazetara, plaza honetara, batez ere produktuen kalitatea, bueno, ezagutuko duzuelako eta ikusiko duzu zelokako produktua dagoen, hortuariak, gazta, esnekiak, estia, ogia, landareak, lorak, danetarik, dana bertokoa, kilometro zero produktua eta benetan kalitate ezin hobekoa. Beraz, gonbidatuta danok, hemen irudietan ikusten duzuen, Gernikako merkatu plaza honetara urreratzen, orain, gernikarrak eta ingurukoak joan gaitezan, bertoko produktua konsumitzera, noski baietz, eta apurtxoak kanpoko horakoak zaretenak, mesedez, bukatzen denean tren hartu, gernikara etorri, eta astelen goiz polit bat pasatu, amen, plazan, eta noski, gernikak eskaintzen dituen gauza guztietan. Baina, bueno, guazen pasarelera. Bueno, etorri behar zarete, estaziotik eta amen estazio honetatik, edo bestela institutuan dagoenetik, eta hartu behar duzue Herrioko ibilbide hau. Hementxe ikusten dan, Herrioko ibilbide hau. Orain badago zubi bat ere gurutzatzen duela Urbietarantza, hementxe ikusten da. Eta zubi honetatik ere pasatu eta hemendik zuzen hartuta Herrioko kanala. Ikusiko duzue kilometro txobat edo eginda Foru parean. Hemen behitu Foruko estazioa, edo geltokia, trenarena, hemen ere gelditzen bazarete, hemen di bide hartu Padurarantz, eta bide honekin gurutzatuko zarete. Gernikako Herrioko paseo honekin, hemen di apurtxo aurrera eginda, hemen zubi berria. Ezkerreko eta eskubiko aldea konektatzen duen zubia. Hemen gurutzatu ezkero, ja, ez dago galtzerik. Hemendik dago ja ibilbidea, pasarela, ikusten duzue nolako lekuetatik pasatzen den, lesketatik. Sartze zarete hemen Kortezubiko baserri artean, Enderik eusuen, purbet. Hemen ez, ermita oso poli batekin bebaito poko zari, San Esteban ermitagaz, hemen Aristitxo honetan, baina pasarelak jarraitzen du. Zuek, igotzen duzue, eta hemendik magalatik ez dago galtzerik, eh? Erreka magaletik, Kortezubira arte. Eta, honin Kortezubin, sorpresa dago, ze hau, argazki hau, hemen ikusten duzuena, ba, 2000 eta, ez, hau, nahiko zarra da, 18koa, baina, iaz, ja, iazko, beste bide bat egin zuten, Kortezubira arte ailegatzen dana, baina orain beste bat ametik ateratzen dana, gurutzatzen du hemendik, erditik, errota txikira etortzen da, hemen dagoen errota honetara, eta hemendik hegaletik Katxitxone ingurura etortzen da, Katxitxone da hemen ikusten duzuen Gauteiz arteako baserri hau, eta hemendik dauzkazue negutegiak eta gainera hor, betu, bertoko hortuariak erostean nahi baldin badituzu ere, leku paregabea, eh? Bertoko produktua, ona, tomatea, piperra, kaselgak, bueno, nahi dozuena. Eta gero ja, purtsua eta aurrera txuago, txan, amen, gure Urdaibai Birzentarra, bi behatoki dauzkazue inguruan ere, ibilbidean ziar, eta ibilbide horretatik jarraitzeko aukera dukazue Gauteiz arteako gaztelutik atzetik Osolloko errot, Osolloko auzotik pasatu, Osolloko errotara iritsi, Osolloko errotatik, bueno, Zalorentzoko ermitarantza, Agartze baserria, Galartza baserria, eta ametik gora, bai, kaminoa gurutzatuta Atxarreko mendigain honetara, eta mendik ere
badaude bideak, GR bat, badago Akordarantz eta San Pedro Atxarrerantz iristen dana. Beraz, bo, hainbat eta hainbat egun pasatzeko besteko gauzak egin daitezkenak ibilbide horretan. Beraz, espero dut argitu dizuela lapurtxo bat, nondi nora ibili, etortez egiten ean. Eta, hain jarraitu daigun, bidaiakin, zamedik San Pedro Atxarri ikusi, ez dugu ikusten, baina bai ikusten duguna, beti ikusten dugun moduan, Ereinozarreko mendia, gainean San Migueleko ermita daukalarik, bista itzelak ezagutzen duzuen entzako, eta gaur hortxe hon gara ikusten, goizetik, nola saiak eta putreak ibiltze zian, ibili dira, namendi goizian, ziar. Eta hau helduk, behitu, amintxe, bazen urbiltzera, zeintzu, ba, jamen saiak, behitu. Hortxe, saiarreak, hor, normalean, zeruan, pentsatzen duguna baino gazti gehiago goten da, eta hemen ingurura ere, saiarreak eta putreak, ba, iristen dira baita ere. Hortxe biltzen dira, termika batzuk hartuta, ze irudi polita, San Migueleko ermita, saiarre batekin, gainean. Eta posten, nazarantza, ba, amentxe ongo gara, besoak zabaltzabalik. Naiz eta bi metrotara, baina amentxe. Leku honetara ere hurbiltzeko oso polita, gainera udan orain arte behintzat hortxe onda trentxo bat, gora arte igote zana, pinadi honetara arte, eta gero oinez 100 metro eskaz, 200 metro dira. Gaina, ikusteko beste leku bat, eta hortik, dauden bistak, bueno, parkatu. Gusten zuen nola zerua, parkatu, zaretzen hasita da hon. Lehen goizian eukiditugu ba, egunotan izaten ari garan estratus nebulosus hoiek, lainoiek, belainoiek, eta estratus, oi, eta estratokumulu batzuk ere, estratokumulu estratiformisak, kontxe ikusten ditugun batzuk hortxe goian, baina zaretzen doa zela ematen du, baina ikusten ditugu beste horre laino potente batzuk ere ikusten dugu, kostatik, aizea gaur ipar mendebaletik, hasiak usartzen ez da gogorra, baina hegazti askori segurenik lurrean gelditzea eragingo dien haizea. Batez ere hegazti txikieri. Eta hori dalata, gaur aktualitate moduan, ba, hainbat gauza ikusteko aukera izan dugu, hainbat hegazti, batzuk berriak ere, guretzat, saiatuko naz ontxe erakusten zeintzu diran, eta hemen atzian, ontxe, leskaria. Hor krik, hortxe atzo erakusten egon nintzen hegazti bat. Beitu, orain, mokosabal batzuk beitu hasi dira jaten, ikusiko duguz, lasai, nola dabiltzan. Zak, hontxe, moko altzaten daren bakoitzean konturatu, kiskile bat jaten dabena, eh? Beitu, txak. Ai, gainera, ontxe, Vicente jarri dizu hor link bat, baita ere jarriko izkizue, baitu hortxe jarri dizue, ibilbide honen linka, gero badago web horri bat oso ondo da ona, eta hortxe Urdaibaiko gauza guztiak ikusteko aukera daukazue, zerbitzu guztiak, zer dan ikusi daitekeena, ordutegiak dena, da Urremendik daukan web horri bat, hemen, saiatuko naiz zueri jartzen segundotxo bat, ze egin behar dudana da txat burro hau hartu ez hau ez markatu saiatuko naiz bai, amendik saiatuko naiz amen erakusten, zein dan.
hortxe jarriko dutzuet, lehenengo ikusi behar dut. Bai, eta hementxe jarriko dutzuet. Zue, sartze baser, uste maldima ditu dazten. Web horri horretan sartzen bazarete, hortxe agertze zaizkizue, ibilbide pila bat, bueno, danetarik, baita gure zuzeneko ere, eta Urdaibain ikusi daitezken gauza guzti, eta egin daitezken gauza guztiak. Nik aholkatzen dutzuet, biztazotxo bat emoteko, bai, ezagutzen duzuenari eta baita ezagutzen ez duzuenari ere, noski. Beti zerbait berria aurkituko duzueta. Hortxe txatean ipini dizuet, linka, eta mentxe, oin disfrutatzen, mokosabal, elegante honekin. Hortxe, kizkilan atzetik, eta arraintxuen atzetik, etengabe, bere, amaiketakua, bueno, ja, purtsua berandu amaiketakua, baina amaiketakua, amaiketakoaren bila. Gero, noski, esan beharrik ere ez daukat, badaukazuela ere beste kamera, janlekuena, eta janlekuetan ere hainbat gauza ikusteko aukera egoten da, eh? orain momentuan nahiko utzi dago, baina hor dago Arabaz oso pikart bat, Txamilio Txanoiz ipeinean etortzen da, baina orain hemen Mokozabalaren amaiketakoa. Neko moko fina dira, eh? Ze, bitu, mokoa altzaten den bakoitzean normalian kizkila bat txaka barrura. Jarraituko dugu. Gauzatxoak ikusten. Orain, lehen komentatu dut, nola marea egunotan bagoizean behan dago, eta gazti asko eta asko, antxeko aten dira, Urdaibaiko kanpo ingurura. Eta gaur gainera, esan dizuet, han inguruan, kanpoan, zelako postasuna daukagun, berri benetan polit bat ikusi badugu. Hementxe basate emia, baina hau detaile guztian ikusiko dugu, zebaitik ez. Ze kamarak dagoen argitasunanekin eta ematen du oso detaile politian ikusteko aukera. Diseinu benetan elegante, harrak polita dira, baina emeak ere benetan diseinu polita dauzki, eh? Eta gaur egon aiz esaten, jaketa emea ikusi dugun, arrabe, ikusiko dugu. Beste kolore batzuk, beste dizdira bat, baina polita hube. Lumak atontzen, bere moko hori egaz. Eta fijatu zaitxeste de bai, zelako hankak adaptatuta, uretan igerian egitera. Eta hortxe moko agaz orain, lehortzen, lumak, lehortzen da garri. Holan, gertutik ikusteko, fijatu zaitxeste zelan egazti askok, lumak usten dituzte hortxe egaletan, hemen lertxuntxo, segurenik lertxuntxo baten adira, ez, atearen adira, basatearen adira. Hemen ikusten dugu zergaitik, baitu. Han ikusiko dituzue lumba hoez, zelako markatxoa dituzten, tik, eta zelako itxura, hori basatearen lumak dira. Luma zarrak, kentzen dituzte, luma berriak, luma berriari lekua usteko. Hemen ez da gertatu ezer, ez du inork ezer jan. Hemen bai, baitu. Hemen bai gertatu zan, pena, baina ubarroi bat hil zan, hemen, eta hemen ikusten duzu, hortxe gelditu dela bere saietxak, eta hortxe ikusten dira azurrak. Jose Mari, esan behar, ez que Jose Mari aquí hay solo cosas chulas. No. Me imagino que como en todos los lugares, eta leku askotan daukazue modua, baina ez gaude kejatzeko bintzat.
A ver, eta bai, berri ona, lehen komentatu dudana. Arrano arrantzalea, Roy. Hemengo, Urdaibaiko urrezko mutil zarra edo txori zarra, ez dakizelan esan. Ba, gaur ikusi da, emetxo batekin. Hemen ikusten duzue, kuliska txikia. Baitu ontxe, hortxe, etzun da. Ematen du abian etzun da, baina ez dauka biarik, eh? Baitu zelako detailian, ikuste zaion, lumaje guztia. Hau, aprobetxatu biharra da. Benetan, olako distantziara limikola batekin disfrutatzia oso oso zaila da. Eskerrak, hemen kamara dagoela, no se piñan begiratu egiten gaitu. Ematen du entzun egiten didala. Eta hemen, kuliska txikia. Andarrios txiko, gazteleraz. Come on sandpiper, ingelesez. Xibitona, katalanez. Eta galegos oso izen polita, beti esaten dut, baina holanda. Biluriko bailon. Uriska dantzaria, jo, oso ondo geldituko litzake euskeraz ere. Ze, izatez, hortxe martxan dagoenean, hortxe biltzen da bustana gora eta bera, eta gora eta bera, eta gora eta bera, maten du, bueno, mambo itzela doka, martxa itzela doka, egaztionek. Baina hain ba, nekatu ere egiten dira, eta atxeen hartzeko, gainera, ontxe eguzkizpi batzuk ateratzen ari dira laino artian, egun benetan politaz, gozatzen. Eta esan dut zuet, aber, gaur arratsaldean, gero bueltatuko gara ikustera, disfrutatzea burtsoa gehiago. Gaur, arratzalean ea montatzen bali bai zuet olako monografikotxo bat, gure lagun bati buruz. Roy, Urdaibaiko arrano arrantzale txorizarri, mutilzarrik, estimatuena. Hemen argazkietan erakutsiko zuet, txatxan amentxe behitu ze polita da. Bost urte daroaz Urdaibairea hurbiltzen, eta bost urte hauetan hortxe ibili da, bikote kontuak eta bilatzen eta topatzen, baina ez dakit, ba, ze haitik oin arte hortxe galditu da bakar-bakarrik, baina gaur komentatu duzkue ikusi dala Roy eme batekin abian bertan. Eta eme horrek eraztuna daukala. Frantziako eraztun bat. Eta litekena da. Ojala. A ber, gure artean gelditzen den emetxo hori eta bikote bat osatzen duten. Gainera, egunotan, lasaitasun itzela dago. Lasaitasun itzela dago hemen itxasadarrean. Ba, eskaudelako gu, egia esan. Eta ber horrek animatzen baldin baditu abia kontuetan hasteko, eta ez bada urten, ba, datorren urterako, ez da? Beraz, aupada hundi barroi eri, eta gero azalduko dutzu edaz, nondin orakoak, lortzen dodazenean argazkiek eda, ze badakite gure kide batek botazko esku esela, hemen lanean dabilen basozain batek, eta hemen guk zuzenekoak jarraitzen dugu. Beraz, arratsaldera arte, hortxe, intriga, hemen ikusten dugu barriz be basate emea eta arra. Eta noski, hemen batzutan eskara askotan fijatzen, eta nik uste fijatu behar garela, landaredian ere. Eta hemen badago landaredia bat oso berezia, lehengo egunean ere komentatu nuen, baina ontxe loratan ikusi dut eta komentatzen nahi dezue. Hemen ikusi ditugu zainbelarrak, oso zendabelar, nik zendabelar kontuetaz komentatuko etzuet, zainbelarrak batzuk loran ja, hortxe ikusten dira horrelako alburu moduko honekin. Ukenduak egiteko eta itzela landarea, batez ere zauriak sendatzeko, baita ere erabiltzen da jarabeak eta egiten dira iztarrirako, bronkitis kontuetarako, eta zainbelarra, gazteleraz llanten moduan ezagutzen duguna, hementxe basatearen ondoan. Baina zainbelarrarekin batera hemen badago beste sendabelar bat, hauxe.
Lore, laranjatxo hauek dituztena, ikusten duzu ezta? Oso, oso sendabelar ona, ukenduetarako batez ere, ez hainbeste hartzeko ez, nahiko pozointzu ere alde izan, batez ere bere hasiak eta, baina hau da, pasmo belarra. Gure soloatan eta hortuetan eta urtetzen du, holan batzutan belartxar moduan, ez da, botatzen ditugu beti, baina ez, hau, belarro oso ona da, eta batez ere zaurientzako eta infekzioentzako eta ukenduak egiteko primerakoa, ez dakizue, bueno, hau eta kalendula edo marabila beldarra, puf, itzela. Bueno, hasi zaigu bebai, bakizue bat txata huetan, beti egon behar da norbait ba, atentzioa deitu behar duena, eta hortxe, horrete. Azkenean, ba, bueno, nekatzen garanean, ba, horre goten da gure lankide bat, eta txank, paretik entzen ditu. Hori da guk daukagun indarra, ez da, kasu honetan. Ez du erabiltzen, lehenengoan behin erabili dugu, baina tonteriak entzuten egon, baino ba, os, hain beste gauza entzuteko eta ikusteko. Jarraituko dugu, bizitatxoarekin. Kopetazuri, oi, bai, kopetazuri polita bai ikusten. Jo, nahi nuen erakustea ere, eta nahi nuen ikusi gaur, ja, istingorrak eta mingorrak jarraitzen duten, zer neukan gauza bat oso polita erakusteko. Baina, edo oso eskutuan daoz, edo dagoeneko ja, erabaki dabe, hortiziar joatia, iparreruntz, zeia garaia dabe. Eta, badespada begiratzen egoten nahi zor, gauza marroitxoak eta ader ikusten dugun, baina bat ikusi dut gaur goizian. Baina hain ondo kamuflatzen diran ez, ez dut jakiten batzutan badago zan, ez dago zan, ze belarrekin eta errez. Konfunditzen dugu, bai. Hemen basateak eta betxu, lertxunak bi. Bata, Jesus, normalean lertxunak zutunik egoten dira, honen moduan. Baina, gaur, baitu, hau zutunik, baina hau etzun da. Oso, oso, oso postura, bitxian, eh? Barkatu. Txeatzean entzuten izan da, leskariak eta entzuten dira. Bueno, sosoak danetarik, eh? Beitu. Hau seguruenik, olako lumajeak ikusita da, lertxuna euskara gaztetxo bat ematen du, koartza euskara. Bernat Pescaire, katalanez, Garza Cincenta, galegos, Grey Heron, ingeleses. Frantsesesko izena bai ikasi beharko nituzke, baina uf, pila bat kostatzen zaizkit. Eta ikusten duzue, honen koloreak, batez ere burukoak, eta antifaz hori eta kresta hori, esko zera palagoa direla, baina kasu honetan, nik esango nuke hau, heldua dela. Hori, karet antzeko beltz hori eta horrekin lumatxuriekin buruan. Eta inguruan ere, jup, barkatu, inguruan ere, zankaluze bat, janari bila, bere hanka luze luze horrekin gertu gertu pasatzen ari da. Hor parean topatzen da esan, ornogabe guztiak tiktak moko fin horrekin harrapatu taiaten. Ikusi zelako hankak dauzkien, eh?
oso desproportzionatu ematen dau eta oso oskorra eskapatu biak guatzeko parte duentz. Eta lehen esan dizu edana, gu ezkara zentsura salia, ez da gutxiago edez, baina badaude batzuk ba. Desagertu egiten direna, ba, gure txatetik. Jarraitzen dugu, barkatu. Eta ia zertopatzen dugun. Bai, egia. Bai, hanka, zankaluzek ematen dute eskiatzen da hitzen lauretan. Bai, Jesus. Ia, joan zai, urrutir arte. Hemen beste bat. Ba, gaur bezian lau bat edo dagoz, eta honek izango dira seguruenik, hemen gure inguruan geldituko dianak, abi egiten. Eta hortxe ikusten dugu nola, Santa Luzia eta atzetik kuliska txiki bat hurbiltzen zaion, hori ere, bakoitza bere lana egiten, da bakoitza bere janaria topatzen. Hauxe horretik biluriko bailon izena galegoz, ikusten duzu nola mugitzen duen, bustana, gora eta bera, gora eta bera. Ia besterik ikusteko aukera dakogun. Oren basurdeak mugitzen dauzkuzan inguruak, goldatu egiten dauzku basurdeak. Uste zuen mendik atzetik ere, urgezako urmaelian zelan beste. Ai, eta oso polite da, arrau, dago ar bat, guztiz baltza daukana burua iaia. Hementxe justo aber agertzen dan, ikusteko aukera daukagun, hortxe basate bien artean, urrin daude, baina hortxe emia urrian, eta hor, ai, baitu, jo, aber suerte daukagun, ze, orain da garaia kopulak eta ikusteko, eta, hau, zerbaiten bila dabe. Baina, justo beste aldean gelditu zaiguta. Hortxe bat abestien atzean korrika. Eta, seguruenik, pare bat bikote, Santa Luzienak, nik uste dut, berton abia egingo duten seinale. Garaionetan dauden Santa Luzia behintzat, hori egingo da bena esango neuke. Hurbilduko gara, hamentxe beste limikola batzuk ikusten ditugu, seguruenik koliska txikiak, bai, hortxe, gaur oso lasai da opadura, gauzatxor dagoz, betiko moduan, baina marea bean egoten danean, normalean, danak, eta asko hurbiltzen dira kanpoko ingurura. Kusiko dugu aber, kopeta zuria badakizu dagoela bat erren da bilena. Eta, aber, gure artean ikusten dugu. Hemen ez dago emoten, hemen dagoenik.
Bai, hauxe izango da, segurenik. Ze, etzun da dago, eta jaten dago. Egunotan holantxek ikusi dugu. Etzun da eta jaten. Oin behitu, erakutsiko dutzuet hor inguruko gaztiako kameran. Hortxe, amilotz bat. Eta txorrua, baina horra milotxe ikusten da urdin eta horia benetan politxe hortxe pipak jaten oso koloretzua hortxe ikusten duzu, eh? Pipa kapurtxoa jan, kakaoetiak, eta hain txantxangorria. Txantxangorria etorri da, baina ez da egite ikusiko duzuen, eh? Baina eskinatxo baten da, hor eskumatara. Hortxe bai. Hortxe ikuste duzu, txantxangorria. Hau ere, batzutan, jalekuko jefea. Beste guztiak aidean erabiltze ditu. Hor kaskabeltza etorri da. Ikuste duzu zelako martxa dagoen, jalekuetan be bai. Kaskabeltza eta txantxangorria edo txinjorra. Edo amilotxa hundia be bai deitzeriako neri. Kaskabeltzari. Beraz hemen ikusten duzu, eh? Ez aspertzeko beste. Ez bada kamara batetan, beste kameran, gainera, egunetik egunera ezagutzen goaz, hamengo biztaldiak, eta ia batzu, ia pertsonalki bebai, ia ezagutzen dugu zena, emoten da. Hau, kopeta zuri errena, kojo kalabilelako esaten dugu, eh? Hankabat dauka purtute, gure ardiek, latxaburu baltzak. Eta ikusi, udaberrian ere zegertatzen da, temperaturak eta ia igotzen hasten diranean. Usten dugu, gure urmaelian ere, algak eta urtetzen hasten diala. Eta, bueno, elikagai ezin hobia, bai kopetasunientzako eta ahate mota guztientzako. Hilebetean, izugarri eda zelan azidan leskadia lehene dana lehor ikusten genduan eta hoin zelan gorantza. Kaskaurdina behitu, ba, ez neokan entzun da, baina jo, izen pilo badagoz amilo txantxako, ontsa ipiniko dutzuet zehamentxe ikusten deudaz. Amilotx bi oraintxe ikusten dira, ez para, ai, aber alde egiten bat, hortxe. Amilotx bi ikusten duzu ez da, ormatxori bat, txorru bat, eta txonta bat. Arra, hortxe ikusten dira, baina amilotx bat gelditu da bagarri. Kaska urdina, ez neukan entzun da, baina beti izaten dutzu eta hor badagoela ueborri bat, jo, kaska urdina oso polite da, eh? Zemaroz kaskabeltzak eta hau kaska urdine da. Eta bitu oihartzunen deitzen diozuela kaska urdina, badago sartuko naiz ikusten web horri bat txoriak.eus hasia sarasuak egina eta hortxe agertzen dira berak batutako euskal izen guztiak. Badagoz gehiago ere batzeko, baina hortxe benetako oso benetan polita web horri hori. Eta bueno, amabiterdiak ere badira. Eta ja bukatzen behar joan beharko gara. Gaur goizeko emanalditxo hau. Gusto duzu zerua gero eta argiago. Gero iluntzerako berriz ere edo non bota dezakela esan dute trumoi zaparra, gero trumoi lainoak zor daitezkela. Baina, aprobetsatu daigun, etxeetatik badabe, ba, eguraldi honekin. Eta gaur be, suposatzen dut umeekin, ba, ordutxo batetako buelta bat emoteko aukera daula, beraz, aprobetxatu. Urbilduko naiz, lehen kaioak egon beharrean lehen lertxuntxo itzainak egon dira, behitu, bola jaten dituen Mika, erakutsi digu Vicente, tamen,
Bizkaio Ankaoria. Beraz, gero arte, besarka hundi handi bat dan hori, eta gero nahi baldin baduzue, arratzako deko zeiretan berriz ere, zue guztiokin, amintxe izango gaitu zue. Eskerrik asko dan hori.